Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, familia veracruzana. Es jueves 7 de octubre y vamos a dar comienzo con el informe número 516 de la actualización del Coronavirus en la entidad. Como siempre, estamos listos. Un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, y el doctor Salvador Benistain Hernández, director de Salud Pública. Ayúdenos a compartir esta información con la familia y con los amigos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, doctor Ramos Salor. Muy buenas noches. Iniciamos con el resumen de los pacientes estudiados y atendidos en el estado con diagnóstico probable de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia suman ya 248.500 y los negativos son 116.457. Sospechosos, 12.965. Y lamentablemente, 13.915 enfermos han fallecido en diferentes municipios de la entidad. Ahora, por lo que se refiere a los casos positivos al SARS-CoV-2, son 119.078. De ellos, 1.225 desarrollaron su cuadro clínico durante las dos últimas semanas, por lo que su padecimiento se encuentra activo. Pueden infectar a otras personas y así continuar con la transmisión. Miren ustedes, estos pacientes activos a los que hago referencia se encuentran en diferentes municipios de norte a sur del estado. La intención de darlos a conocer es para que difundan la información, tomen sus precauciones y no se expongan al contagio. El municipio de Veracruz registra ahora 186 casos y el de Jalapa, 105. Así también otros como Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba. Pánuco, Martínez de la Torre, Fortín y Tuxpan tienen pacientes actuales. De igual manera, Iztazoquitlán, Minatitlán, Cosamaloapan, Río Blanco, Boca del Río, Cuatzintla, Pueblo Viejo y Medellín, en donde el SARCOP-2 está causando la enfermedad. Y otros municipios que también reportan movimiento en, tra en la transmisión son Cozoliacaque, Nogales, Tiguatlán, Emiliano Zapata, Misantla, San Rafael, Huatusco, Tres Valles, Papantla, Hueyapan de Campo, Amatlán de los Reyes, Elguatláncillo y Rafael Delgado. Como se pueden dar cuenta, existen municipios que desde el inicio de la pandemia se encuentran con transmisión activa, pero otros que recién están registrando casos. Es por ello que es importante que difundan esta información y promuevan la importancia de continuar con las medidas de protección básica. Esto entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Recuerden, de nosotros depende evitar las infecciones por SARS-CoV-2. Continúen. No continúen exponiéndose. Regreso la voz al doctor Ramos Alor. Muchas gracias, señor doctor. Familia veracruzana, esta noche quiero comentarles que a la fecha hay un gran número de personas vacunadas, una amplia cobertura, y eso se debe al éxito que ha tenido la política del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en el estado de Veracruz. Eso se ha traducido en la disminución, escuchen bien, de la ocupación hospitalaria y que los pacientes graves también han disminuido, principalmente en los grupos de alto riesgo que usted ya conoce. Por eso, respetable familia veracruzana, esta noche también es necesario reiterar el llamado, la convocatoria a las mujeres embarazadas en nuestro estado que aún no se han vacunado contra COVID-19. Recuerden, no importa que la vacunación sea para el grupo de 18 más, ustedes, mujeres embarazadas, pueden acudir a cualquier módulo de vacunación que les quede más cercano. Solamente deben tener los 18 años cumplidos o más. Recuerden, es de vital importancia que todas las mujeres embarazadas reciban la vacuna contra el COVID-19. Con eso van a evitar los síntomas graves de la enfermedad, porque son un alto grupo de alto riesgo. Y miren, no queremos que las mujeres embarazadas sean víctimas del virus. No queremos tragedias familiares, porque ante el deceso de una mujer embarazada, se fractura una familia, niños que queden probablemente en la orfandad, a un esposo viudo, a sus padres sin su presencia, es decir... Queridísima familia veracruzana, es una gran tragedia perder a un ser querido. Y más cuando el contagio del virus se puede evitar. Por eso, repito, vayan a vacunarse, aún están a tiempo. No permitan, y no permitan que información falsa, tendenciosa, evite que se vacunen. La seguridad de las vacunas y sobre todo para las mujeres embarazadas, está comprobada científicamente. Por, por eso es que las autoridades sanitarias, tanto internacional y federal, han instruido la aplicación inmediata de la vacuna. Y a su vez, por supuesto que en nuestro estado el plan de vacunación se adaptó para brindarles una atención óptima a las mujeres embarazadas. Por la misma situación es que les pedimos, les suplicamos que refuercen las medidas de protección sanitaria y en el caso especial de las mujeres embarazadas eviten asistir a fiestas, reuniones, aglomeraciones, hacer viajes de una ciudad a otra o salir sin cubrebocas. Familia Veracruzana, tengan mucho cuidado, por favor, porque la vida de ustedes y en el caso de las embarazadas, la vida de su bebé está en riesgo. Quiero recordarles que hay una línea materna, anoten, es el 800-628-37-62. Repito, 800-628-37-62. En la que podrán recibir información sobre signos de alarma en el embarazo, atención de emergencias obstétricas, orientación para la atención en el embarazo, el parto y el puerperio. Y claro, apoyo en la lactancia materna. Llamen desde su celular. Pero si presentan síntomas asociados a enfermedad respiratoria o malestar general, por favor, no lo olviden, vayan de inmediato a la unidad de salud que tengan más cercana. Queridísima familia veracruzana, recuerden que también está el número que ya conocen, el 800-0123456 y la página coronavirus.veracruz.gov.mx para que llamen en el caso de requerir información. O consultar las convocatorias de vacunación vigentes. Por hoy, muy agradecido con ustedes. Es todo. Y recuerden continuar con las medidas de protección básicas contra el coronavirus. Lavado constante de manos, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, el gel y el spray. Aquí lo tiene. El spray y el gel. Muy buenas noches. Cuide su salud. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.